Hola mis amigos, bienvenidos a nuestro tiempo de lectura. So, hoy día yo quiero compartir con ustedes un libro que espero que les guste. So, antes de que yo empiece a leerles el libro, yo quiero repasar súper rapidito, mis niños, porque es súper importante que ustedes sepan y reconozcan las partes del libro, de un libro, ¿ok? So, súper rapidito, yo lo voy a decir y yo quiero que ustedes repitan en casa con su adulto, ¿ok? ¿Listos? Portada. Contraportada. Título. Autor. Y escritor, mis niños, porque esta persona fue el autor y el ilustrador. So, esta persona, Nancy, escribió y dibujó. ¡Wow! So, ella estuvo súper ocupada porque ella hizo los dos trabajos, mis niños, ¿ok? So, Nancy hizo las dos cosas, ¿ok? So, sí, aquí encuentras tú el ilustrador, el nombre del ilustrador y el nombre del autor o escritor, ¿verdad? Que es lo mismo. Muy bien. Esta parte, mis niños, es el lomo. ¿Lo puedes decir? Lomo. Muy bien. Y, mis niños, estas son las páginas o las hojas, ¿verdad? Las páginas del libro, ¿ok? Las hojas, ¿ok? Muy bien, súper, súper bien. Ok. Durante este libro, mis niños, nuestro cuento, yo quiero que ustedes vayan pensando quién son los personajes. ¿Se recuerdan qué es un personaje? Una persona, las personas puede ser persona, una persona como nosotros, o pueden ser animales, ¿verdad? ¿Quién fueron, quién estuvieron en el cuento? ¿De quién se trató el cuento? ¿Ok? Esos son los personajes. También yo quiero que tú vayas pensando en el escenario. ¿Dónde y cuándo contaron el cuento? ¿Ok? So, ayúdate mirando los dibujos. Eso nos ayuda a mirar y a saber dónde lo contaron y cuándo lo contaron. Recuerden, ¿cuándo? Si fue en el día o si fue en la noche. ¿Ok? Y puede ser que mis niños ahora, ya que que yo les introducí las cuatro estaciones, puede ser que también con los dibujos tú pueda ser que haya nieve en el piso y tú digas, ¡ay! Ese cuento lo contaron durante el invierno. O puede ser que las hojas de un árbol ya estén cambiando de color o se estén cayendo y tú dices, ¡ah! ¡Yo ya sé! Lo contaron en otoño. ¡Muy bien! O puede ser que tú puedas mirar afuera, niños corriendo, jugando, o animalitos, ¿verdad? Puede ser que es el personaje que anden jugando, que anden maybe en una piscina. ¿Qué estación puede ser esa, niños? Sí, verano, nuestra estación de ahorita, ¿cierto? El verano. Y otra estación, niños, que pueda ver durante esta estación, mis niños, esta es una clave, ¿verdad? Una pista. Durante primavera, niños, llueve mucho. So, si hay mucha lluvia, puede ser que tú digas, oh, yo pienso que la estación, cuando contaron este cuento, fue en primavera, porque está lloviendo mucho. No sé, maybe las florecitas están empezando a crecer. No sé, detallitos así, ¿ok? Muy bien. All right, so los dejé pensando en muchas cosas, ¿ok? Quiero que disfruten el cuento, pero yo también quiero que ustedes estén pensando en esas cositas porque al final vamos a repasar y ustedes me van a ayudar a encontrar nuestros personajes, el escenario, ¿verdad?
y hablar un poquito sobre el cuento. ¿Ok? ¿Listos? Ok. Y vayan viendo, el título del libro es Atención, Jardín de Niños, aquí voy. Y niños, la ilustradora y la autora, su nombre es Nancy Carlson, ¿ok? Y vayan viendo, en la portada, mis niños, nosotros podemos mirar si estos personajes van a ser animalitos o si van a ser personas como nosotros, humanos, ¿ok? So vayan viendo. Y aquí adentro, mis niños, siempre, 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 casi siempre, vas a encontrar otra vez el título del libro, ¿ok? Y el nombre de la, del ilustrador y del autor, ¿ok? Dice, despierta, cariño, dijo la mamá de Enrique. Ay, perdón, mis niños, déjenme bajarlo un poquito, ¿ok? Hoy es tu primer día de clases en el jardín de niños. Cielos, debo darme prisa, dijo Enrique. Había esperado todo el año a que llegara este día. No tan rápido, dijo su mamá. Primero necesitas lavarte y vestirte. So, niños, ¿cómo se llama el ratoncito? Ya nos dijeron, se llama Enrique. Sí, su nombre es Enrique. Y me imagino que ella es mamá, ¿cierto? Sí, ella es la mamá de Enrique. Muy bien. So, niños, es su primer día de kinder, niños, de Enrique. Dice, aquí, así que Enrique se lavó los dientes tal como le había enseñado su dentista. Y también se lavó detrás de las orejas, niños. Orejas. ¿Con qué letra empieza? Orejas, niños. Sí, con nuestra letra especial de esta semana. La letra O, ¿verdad? ¿Qué? Vamos a continuar. Niños, ¿ustedes creen que ya pueden decirle a su adulto quién son los personajes de este cuento? Vayan pensando. Dice, luego abotonó su camisa, se puso sus pantalones vaqueros y casi logró amarrarse los zapatos. So, a Enrique todavía le cuesta un poquito amarrarse sus zapatos, amigos. ¿Ustedes ya saben amarrarse sus zapatos? ¿Sus agujetas? Si no, a practicar, ¿ok? Muy bien. Bueno, ahora sí estoy listo para el jardín de niños, dijo Enrique. No tan rápido, le dijo su mamá. Primero necesitas un buen desayuno. Súper importante, ¿verdad? Tomar desayuno en la mañana antes de irnos a la escuela. O a trabajar, ¿verdad? Así que Enrique se comió 3 panqueques y un tazón de fruta. Luego bebió un gran vaso de leche. ¡Qué ricos esos panqueques, niños! ¿A quién le gustan los panqueques? A mí me gustan los panqueques. Súper ricos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué? Vamos a continuar. Dice, ahora sí estoy listo, dijo Enrique. No tan rápido, dijo su mamá. Aún tienes que guardar tus útiles escolares. Así que Enrique guardó sus lápices, tijeras, rayones, pegamento para papel, y una manzana. Y, ¿qué más, niños? ¿Qué creen? Vamos a ver. Una foto de mamá y de papá, por si se sentía solo.
Son niños, nuestro año escolar se mira un poco diferente, ¿cierto? Al de Enrique, ¿verdad? Porque nosotros este año, ustedes están quedando en casa y están aprendiendo con los videos que yo estoy compartiendo con ustedes, ¿cierto? Sí, pero muy prontito, amigos, ustedes van a poder comunicarse conmigo virtual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a estar en una computadora así y ustedes me van a poder mirar y yo los voy a poder mirar a ustedes en la computadora. Y así vamos a estar aprendiendo, yo enseñándoles y ustedes aprendiendo. Súper padre, ¿verdad? No puedo esperar, niños, ya estoy súper lista. Muy bien, vamos a continuar, a continuar, niños. Muy bien, dice, ahora sí estoy listo, dijo Enrique. Voy a arrimarles un poquito para que puedan mirar, ¿ok? So, vayan viendo, niños, esa es su familia de Enrique. So, ese es Enrique, su hermano, ¿cierto? El bebé, papá. Y mamá, una familia feliz de ratoncitos, niños. ¿Qué? Vamos a continuar. A ver cómo le va a Enrique en su primer día de kinder, niños. ¿Qué crees? ¿Qué haremos primero? Preguntó Enrique. ¿Qué crees que dibujaremos? Eso le está preguntando a mamá, ¿cierto? Ay. Creo que sí. Respondió su mamá, así como lo hacemos en casa. ¡Qué bueno! Dijo Enrique. ¿Y qué más? ¿Qué más haremos? So, él está imaginando, ¿cierto? Que van a dibujar. O que él va a dibujar en la escuela. Y dice, ¿qué más, mamá? ¿Qué más vamos a hacer en la escuela? Tal vez aprenderás las letras, dijo su mamá. Niños, ¿ustedes están aprendiendo letras? Sí, ¿verdad? Ahorita nos estamos enfocando en nuestras vocales. Oye, yo ya conozco las letras de mi nombre, dijo Enrique. ¿Qué crees que haremos? ¿Qué crees que haremos después de eso? So, Enrique tiene muchas preguntas, amigos, ¿verdad? Dice, ¿qué? So, vamos a dibujar y luego vamos a aprender letras. Dice, pero yo ya sé escribir mi nombre. ¿Ustedes saben escribir su nombre, amigos? ¿Sí? ¿Qué? Como quiera, yo quiero que ustedes estén practicando escribiendo su nombre en casa, ¿ok? Yo quiero mirar esas fotos, ¿ok? Listo. Vamos a seguir. ¿Cantaré canciones? Me está preguntando. ¿Y jugaré juegos? Sí. Y tal vez hasta practiquen los números, le dijo su mamá. Niños, ¿ustedes están practicando sus números en casa? Sí, ¿verdad? Una, dos, tres flores. So, va caminando Enrique, niños, y él va practicando sus números, contando flores. Niños, vayan viendo, niños. Vayan viendo en este dibujo, niños. ¿Qué miramos aquí? Esas hojitas se están cayendo y son como color anaranjadas, como café. Niños, una pista. Me encantan las pistas, niños. ¿Qué estación crees que sea? ¿Invierno? ¿Verano? ¿Otoño? ¡Sí, amigos! ¡So vayan viendo! Y averiguamos. Nuestra estación, cuando están contando este cuento, es en la estación de otoño, amigos. Sí, por esas hojas que están cayendo, ¿cierto? Muy bien. Excelente, amigos. ¿Qué?
Ya sé contar hasta...